quién que me eche un clavado? Bueno, como que
llovinando. ¡Wow! ¡Mira, está un... Mírenlo, mírenlo allá! ¡Mira cómo está esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a enseñarle algo! ¡Una oveja! ¡Muy mala! ¡Uy! ¡Qué oveja! ¡Muy mala! Yeah.
Patico. Patico, di chao a la cámara. Chao. Mario Sandra, le di chao a la cámara. Chao, nos vemos en otras vacaciones. ¿Y el clavado se lo dedicas a quién? A Nati. Mari. Bueno, yo nos vemos en otro episodio del clavado. Yo lo hice bien. Sí. ¿Lo hice bien? Sí. Bueno. Ay, Dios, coño, qué vacilón. Bueno, vamos a despedirnos. Dile chavo a la cámara. O sea, bueno, él nos está reportando. En la piscina del abogado. Ay, pobrecita. Ya se le calentó. Pero en esta hay dos niñitos que son muy chicos. No, mentira, tres, cuatro. Bueno, entonces viene la rica. Ahora vamos a preguntarle algunas preguntas a Karen. Venga, sé Karen. Dígame. ¿Cuál fue su experiencia lanzándose un clavado ahí sensacional? Nada, el mismo, porque lo he hecho varias veces. un clavado más, una nanadita más. Da lo mismo, ¿verdad? Entonces, una pregunta más especial, ¿sabes? Bueno, ¿y qué te pareció la parejita? Linda y bonita. Linda, muy linda. ¿Cómo? No, yo no voy. No, yo no voy. Gracias, y amable. Para recoger así, mami. Mira, para recoger. Ay, ya vayan a recoger ya los bolsos. Porque vamos. Willy, dale un saludo a la cámara. No, porque te la montan el fuego. Bueno. Clavo de hoy. Bueno, como Willy es tan chistoso, vamos a saludar a Carolina. Carolina, di algo. Bueno, aquí tenemos a la parejita. Vamos a... ¿Quieren ver a la parejita? Sí. Vámonos. Hola. ¿Cuál tenemos? El de Capitán Morales. Ya lo vi. Ay, Dios. Guacamole. Este. Y Mari. Este.